subdirector de CPDH, Denis Darce, se refiere a la detención de la defensora de derechos humanos, María Oviedo, y asegura que se ha logrado que las autoridades policiales permitan que su familia le proporcione insumos necesarios. La Comisión Permanente de Derechos Humanos ha logrado que la doctora María del Socorro Oviedo reciba medicamentos y artículos de higiene personal. La Policía Nacional la arrestó por 3 meses mientras se investiga por tener supuestos indicios de que ha atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo de conformidad con la nueva ley número 1055 y Código Penal. Así lo dio a conocer el doctor Denis Darce, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Estamos trabajando día a día para demandar la liberación de la doctora Oviedo, ¿verdad? Nosotros nos hemos reunido ya con la familia, ¿verdad? Incluso el día que logramos estar en la Dirección de Auxilio Judicial, inicialmente la Policía Nacional nos negó la información, pero bueno, la presión que hicimos permitió que finalmente un oficial superior de esa delegación policial atendiera al doctor Marcos Carmona, ¿verdad? Y en la conversación se logró y lo han permitido que como CPDH podamos enviarle, llevarle agua, llevarle insumos de higiene personal, llevarle medicamentos, ¿verdad? Incluso frutas, ¿verdad? Dado que la familia de la doctora Oviedo es de León, ¿verdad? Y la mamá pues no está en buena situación de salud, ¿verdad? Y esta situación de la detención ilegal de la doctora Oviedo también la ha complicado. Entonces hemos logrado eso, ¿verdad? También vamos a solicitar, ya presentamos la solicitud de visita y estamos presentando documentos sobre el estado de salud de la doctora Oviedo para solicitar la liberación de ella. Por otra parte, según el doctor Denis Darce, CPDH continúa recibiendo fuertes presiones del Ministerio de Gobernación, ente regulador, de las organizaciones no gubernamentales. Lo que pasa es que Gobernación ha venido de manera sistemática pidiendo y aumentando requisitos a la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Entre los requisitos que han venido insistiendo es información sobre los beneficiarios, ¿verdad? Nosotros hemos suministrado información a Gobernación sobre la cantidad de personas por edad, sexo, por procedencia, ¿verdad? Incluso le hemos presentado los datos por año en términos numéricos, ¿verdad? Pero ellos han venido insistiendo y todo parece indicar que ellos quisieran que nosotros les diéramos nombres y apellidos, ¿verdad? Lo cual nosotros hemos sido enfáticos en decir que esa información no la podemos brindar a nadie, solamente a las víctimas, a las personas relacionadas con los hechos. Darce asegura que toda información de las víctimas es un derecho sagrado que la institución respeta a menos que el afectado desee hacerlo público. Con cámara de Lenín Castillo, José Abraham Sánchez, Acción 10.